Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Una vez más, aquí les traigo una mini compra que yo he hecho, chicas. Aquí ustedes miran aquí unas cositas que yo tengo ya aquí en el tapetito. Y aquí les voy a mostrar. Estas compras ya son de bastante tiempo que yo les quería traer a compartir. Y unas compras son recientes que también he hecho, pero pues quería traérselas todas. Y aquí les comparto. Estas compras se las hice a María Elisa Maldujal. Tiene una página que así se llama María Elisa Maldujal y también se llama Love Glitter también en Facebook. Y esta es una de las compritas que yo le hice. Miren qué bonito ese mix. Le hice 5 compras de estos mixes. No se los voy a abrir todos porque como ustedes notan están súper llenos y algunos se vienen derramando, se vienen cayendo y pues no quiero hacer un desorden aquí de glitter. Ya media vez yo los vaya usando en diseños, ya los van a ir viendo. Aquí les muestro los otros 3 que tal vez me encantaron. Vienen tan llenos, chicas, que se caen y a mí me encanta. Ya les dije que me encanta que ella los llena hasta el tope y recibes más por tu dinero en cierta manera y me encanta, chicas. Este otro mix yo lo compré por AliExpress. En AliExpress me costó que como 3, 4, 3, $2 o casi 3 y me encanta, chicas. No lo he usado, pero pues ya lo estaré usando en un futuro. En estas otras compritas me fui a mi tienda local, aquí en una tienda que se llama Beyond Nail Art Supply. Aquí está por mi casa, no muy lejos de mi casa, y decidí comprarme estas decoraciones. Esta es de Chanel, esta es de Louis Vuitton y esta es de Chanel. Me encanta el brillo que tienen y me encanta, chicas. La verdad que sí me encantó y por eso las decidí comprar. Estas otras maripositas que cambian de color que me encantaron. Y esta otra decoración que la verdad ahorita que la estoy pensando no sé ni para qué la compré, pero pues ahí se me vino también. Estas otras botecitos de Chanel. Y quiero enseñarles todas las compritas que yo he hecho en esa tienda y donde yo las tengo. Yo tengo una cuchara larga y aquí tengo esas compritas que yo he hecho. Miren estos mixes muy, muy bellos. Yo me voy a la tienda local. Aquí en el recibo les enseñé. Y ahí poco a poquito voy agarrando mixes, mixes, mixes hasta tener lo que tengo en estos momentos. Tengo un folder lleno de mixes, pero la verdad no he tenido tiempo de acomodarlos. Y estos los tengo aquí porque son más de temporada, son los que se están usando hoy en día y los tengo mucho a la mano, chicas. También en AliExpress me compré estas maripositas que la verdad ya las había dado por perdidas, pero me llegaron ahí de sorpresa. Ahí voy a tratar de meter este mix en esta cucharita a la fuerza. No le cabe el hoyito, pero pues yo como sea se lo metí. Y así yo mantengo esta decoración así a la simple vista. Esta decoración, miren ustedes, son water decals y son de Jenny Rivera. La verdad que me encantaron, chicas. Yo cuando los miré en una caja donde ellos tienen mucha, mucha decoración, los miré y no los pude soltar. La verdad no me fijé si habían más. Ojalá que sí, porque sí quiero volver otra vez a la tienda para mirar si puedo encontrar más y tenerlos aquí para la ocasión. Igualmente compré estos 6 geles. Estos 6 geles ya van a ver ustedes, son unos efectos y que en la tienda se miran súper, súper bellos y yo decidí comprarlos. Esta es la tienda hermana de Nail Supply Glamour. Bueno, así se llamaba antes, pero recientemente le han cambiado el nombre. Yo creo que estaban teniendo mucha comparación con la tienda que está un poquito más retirada. Está en Dallas, Texas. Y por eso decidieron cambiarle el nombre. Y miren ustedes el diseño, este gel que me compré. Este es un efecto azul que me encantó, chicas, desde que lo miré. Y como se presta en el mostrario, como lo tienen en la tienda, me encantó bastante, chicas, que no lo pude dejar. Este otro efecto, miren este moradito efecto. Y si yo lo pongo en la uña, chicas, el efecto se mira súper, súper bello. Ahí yo les voy a hacer una demostración breve para que ustedes miren. La verdad que no le he hecho swatch a nada de esto, solamente lo he usado por aquí, por allá.
Y no le y me ha faltado hacerles el swatch. Solo les voy a hacer una pequeña demostración con este acrílico, con este tip y con este efecto rosita, que ustedes saben no me puede faltar. Así se mira este efecto rosita. Dependiendo la base que tengas, así se va a mirar. Y como les di de ejemplo, ahí puse una base como negrita y miren cómo reluce como azulita, chicas. So, dependiendo la base que uses, así se va a mirar el efecto. Si ustedes miran aquí les voy a dar otro ejemplo en esta manita que ya tengo uñitas, para que ustedes miren cómo se va a mirar con diferentes bases. Ahí agarro este también que es como pink, pero pink más oscuro. Pongo un poquito de esta base y miren cómo luce, miren cómo se mira, súper bello. Yo creo que estos efectos quitan los efectos de polvo. Antes de esta compra que yo les enseñé, yo había hecho otra compra en Nigel Beauty y miren ustedes mi sorpresa. Estos son casi más o menos los mismos efectos, diferente marca. La verdad que ya pensándola bien, dije, wow, son casi idénticos, nomás pues la diferente marca. Pero pues en el momento no lo pensé. Y aquí les estoy mostrando en los swatches que ya he hecho. Tal vez no los he hecho todos, chicas. Solamente hice uno que otro. Y en otra oportunidad se me va a dar la oportunidad de hacer swatches. Pero miren qué bellos estos. Y como les digo, dependiendo de la base que tengas, así se va a lucir. Esta base es pink. Y miren ustedes cómo se mira en una base negra. Ya cuando tú la pones, se comienza a mirar una base pink. Ahí yo creo que me excedí un poquito y le puse bastante. Y ahí con la brochita misma se la estoy retirando. Pero miren ustedes cómo se tornó como una base pink, una base rosa aperlada. Y me encantó, chicas. Aquí les voy a dar otro ejemplo con esta misma base. Aquí yo ya tengo la base pink y voy a ponerle este otro efecto. Y ya media vez lo pongo. Ustedes pueden mirar ahí que se mira como un pink aperlado. Muy bonito, chicas. Me encantaron estos efectos. Y como yo les dije, esto va a evitar mucha polvazón. Ya que unos polvitos hacen estos mismos efectos. Pero ahorita ya solamente puedes poner directamente el gel y ya te sale el efecto super nice. Me encantaron, son muy parecidos a las que compré en mi tienda local, sí, pero pues nunca está más. Voy a tener más para practicar y pues voy a tener más para por si me llega alguna clienta o para hacerme en mis mismitas uñitas, chicas. Aquí también compré No Cleanse Top Coat. Yo ya les había dicho que a mí me encanta este gel, la verdad que me encanta, y pues me compré cuatro más aparte de los que yo tengo, porque pues nunca puedes tener menos. Y aquí el último gel que les traigo a demostrar es este gel que ustedes miran que está muy bello. Esta marca tiene buenos geles, chicas, buenísimos geles. Este gel cambia de color en la temperatura, y este swatch que yo hice ya tiene una base de estas de lo que les enseñé. La verdad no sé cuál es, pero sí estaba practicando en base. Y ahí ustedes miran cómo se cambió de color. Aquí hice unos swatches en estos tips que yo tenía. Y si se pueden fijar, ahí ustedes están mirando la diferente tonalidad. Y están mirando los diferentes como glitters que se miran. Esperando que les guste esta pequeña demostración. Los vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias. Bye.